Hola amigos, bienvenidos aquí a su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, los voy a estar acompañando hoy con una técnica avanzada de SOF. Así que muy pendientes y la lista de materiales es la siguiente. Bueno, cuando ya tenemos nuestra tela, la hemos surcido y vamos a dejar un espacio acá para poder meter el relleno. Vamos a ubicar todo el relleno de esta forma y vamos a empezar a trabajar por la parte de adelante. Vamos a utilizar cuatro alfileres en los cuales ustedes van a ubicar los puntos de la nariz, haciendo una cuadrícula. Cuando yo tengo ya mis cuatro puntos ya listos, voy a iniciar a trabajar con nuestra aguja. Me voy a ir a nuestro primer punto. ¿Por qué es técnica avanzada de SOF? Siempre las bases en nuestras caras SOF iniciamos con una misma base, pero en este caso y el día de hoy vamos a aprender a hacer las caras humanizadas. Caritas que van a tener un poco más de complejidad en la parte de las costuras y puntos que nosotros debemos sacar. Cuando estamos sacando la nariz, en este caso voy a introducir mi aguja más o menos a la mitad. De ahí voy a recoger yo el relleno y voy a subir hasta el punto que primero marcamos. Este procedimiento, sin alar, voy a trabajarlo cuatro veces. ¿Para qué cuatro veces? Para que el hilo no se me vaya a reventar y podamos hacer una expresión mucho más bonita. Cuando nosotros jalamos, vamos jalando despacio y esto lo que va a hacer es evitar que nuestro hilo se nos vaya a romper. Aseguro mi puntada. Y siempre vamos a necesitar alrededor de 40 a 50 centímetros de hilo. Entonces tomamos nuestro hilo, hilo de poliéster o hilo para jean, un hilo que sea altamente resistente. ¿Para qué? Que sea altamente resistente, para que nosotros podamos hacer presión sin que el hilo se nos vaya a reventar. Se utilizan dos brazadas. Tomo aquí, quito mi exceso y hago nudo en la punta. Y voy a iniciar hacia el otro lado de mi nariz. Tomo acá. Aseguro puntada, introduzco mi aguja y me voy a ir a nuestro punto de aquí. Nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el punto anterior. Llego, retiro mi alfiler. Tomo relleno siempre, recuerden, cuatro lazadas para que el hilo no se nos vaya a soltar y poco a poco vamos halando y nuevamente aseguro mi puntada. La aseguramos pasándola de arriba abajo dos veces. Para sacar entonces mi naricita, voy a tomar de este punto a este punto, voy a poner mi dedito y vamos a poner un alfiler. Este alfiler no lo vamos a poner así, sino lo vamos a poner inclinado, para que en el momento que nosotros estamos haciendo la costura no se nos vaya a zafar. Tomamos
por encima del alfiler, me voy de el punto de abajo, voy a subir a este puntico y este lo voy a apretar y lo vamos a pasar dos veces, sosteniendo nuestro hilo y llego aquí. Cuando ya lo tengo acá, voy a entrar por este huequito y voy a salir al de al frente, en puntada diagonal. De aquí. Bueno. Aquí ya tengo la base principal de mi nariz. Ahora vamos a sacar los huequitos de la nariz. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es la base que nosotros trabajamos para las caras tipo soft, para las caras faccionadas, que son las que veníamos trabajando, pero estas caritas son humanizadas, llevan más costura y llevan puntos distintos a los que lleva la técnica soft. Cuando hago esta costura, meto un centímetro y llego al punto de arriba. Voy nuevamente a bajar. Cuando yo llego acá, voy a tomar aquí mis dos alfileres y voy a hacer un poco de presión hacia adentro. Esto para que la nariz me quede más marcada. Nuevamente hago el mismo procedimiento. Llego aquí nuevamente a mi nariz y hago presión. Vamos a asegurar puntada, entramos de acá y voy a salir a este punto de al frente, aquí encima de donde tenemos nuestro alfiler. Tomo nuestro hilo y aquí nuevamente haciendo presión, nos vamos a ayudar con nuestros alfileres para que el hilo nos vaya haciendo la presión necesaria de lado a lado. Si se nos revienta, no hay problema. Volvemos a iniciar. Voy a quitarlo aquí un momentico mientras hago el nudo. Y vamos a pasarlo las veces necesarias para que nuestra nariz nos ajuste. Entonces aquí vemos, aquí cuando se nos reventó se alcanzó a soltar este puntico. No hay problema si a nosotros nos pasa esto, siempre puede llegarnos a pasar. Simplemente es volver a retomar la misma puntada que nosotros hicimos. Aquí simplemente estoy apretando y asegurando las puntadas que ya teníamos hechas. Teniendo en cuenta que estas puntadas, lo que nosotros tenemos que ir revisando es que el hilo no haga rebote. Ahí sabemos que nuestra puntada ya está asegurada.
Aquí ya tenemos parte de nuestra nariz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perfilarla. Entonces, meto la punta de mi nariz, de mi aguja, y empiezo a ayudarle a subir el relleno para que la bolita de la nariz me quede bien formada. Ya aquí tenemos una parte de la base. Cuando nosotros tenemos la técnica soft, nosotros buscamos hacer la parte de la cara. Nosotros hasta aquí tendríamos una técnica soft tradicional. Entonces, igual vamos a tomar todos los pasos que tenemos en esa técnica. Nuevamente, de la parte superior de la nariz hasta la parte que yo quiero que me quede la boca, vamos a trabajar la parte de nuestra nariz, de nuestra boquita. Vamos haciéndole los cachetes. Todas las personas que están, que de pronto se han perdido también este paso de la técnica soft, ustedes pueden buscarnos en nuestra página de YouTube de Hogar TV Channel y ahí ustedes también van a encontrar el paso a paso de la cara faccionada. Es diferente faccionado al humanizado. Esta ya es otra técnica un poco más avanzada, pero las bases las vamos a utilizar o parten y radican de la técnica soft. Nuevamente, siempre debemos tener suficiente hilo para hacer nuestras puntadas. Tomo el hilo, dos brazadas, anudo y voy a salir al punto donde voy a sacar mi otro punto, que va a ser acá superior a la nariz. De ahí parto a buscar la otra parte de mi boquita. Bueno, ya teniendo nuestros dos cachetes, vamos a buscar la parte de la boca y llegamos aquí a esta parte. Aseguro puntada para que nuestro hilo quede fuerte en la parte de abajo. Aquí tenemos ya nuestra base de la técnica soft. Ahora vamos a iniciar a sacar toda la parte, ahora sí, del humanizado. Vamos a buscarle la boca. ¿Cómo sacamos la boca? Voy a tomar de aquí de la mitad de nuestra carita. Voy a sacarla aquí y voy a entrar de esta forma. Llego acá, abro la tela, me voy por encima del hilo, aseguro el hilo y voy a salir aquí a la mitad de mi quijada. Este procedimiento lo voy a hacer tres veces, de abajo hacia arriba. Cuando ya tengo esto, ahora vamos a sacar la parte de los labios. Entonces, llego acá, nuevamente voy a mi ojo y aquí voy a sacar un labio. De este punto vuelvo y entro y voy a salir aquí al punto de la mitad.
y de acá voy a sacar la otra mitad de nuestro labio, llegando de este punto y subiendo aquí al ojo. Si yo veo que de pronto acá se me queda un poquito más delgado, antes de apretar, tomo con mi aguja y sacamos un poquito más de relleno para que nuestro labio nos quede igual. Entonces, aquí ya sacamos nuestro labio. Ahora vamos a iniciar a sacar. Cuadramos el relleno, vamos a ir cuadrando y siempre vamos a ir organizando nuestra carita. Vamos a iniciar ahora a sacar la parte de las cejas. Para sacar la parte de las cejas voy a tomar por encima de la nariz, voy a hacer sacar mi hilo y vamos a hacer como si fuéramos a sacar otra nariz acá arriba. Vamos a nuevamente a hacer cuatro puntadas. Cuando el hilo no me rebote, me voy por encima de la nariz y vamos a sacar los otros cuatro puntos. Estando aquí, voy a sacar toda la parte de nuestra ceja. Entonces, aquí donde me da el cachete, voy nuevamente a poner mi aguja y pasarla hacia el lado de atrás. Teniendo en cuenta que empezamos por la parte del frente. En este caso, la mandé de atrás y me queda la puntada por encima. Llego de aquí y paso acá y me voy hacia la parte de atrás buscando sacar la ceja. Nuevamente vamos a ir apretando puntada y nuevamente paso acá adelante, pasamos adelante, llego acá y paso en diagonal nuevamente al punto y vamos a repetir el procedimiento que hicimos a este lado, poniendo mi carita acá, pasando aquí. Aseguramos puntada llego a esta parte y aseguro mi otra ceja. Cuando ya la tengo acá, vamos a hacer exactamente lo mismo, pasando por el frente y asegurando completamente mi cejita.
aseguro con el hilo. Aseguramos puntada y lo mismo que estamos haciendo a este lado lo vamos a hacer al otro lado. Cuando nosotros ya tenemos este paso listo, nos vamos a ir y vamos a ir cuadrando nuestra carita y nos vamos a ir a la parte del maquillado para poder seguir haciendo toda la parte de nuestro faccionamiento. Maquillamos primero antes de terminar nuestras puntadas. En este caso voy a trabajar pincel de brocha seca, vamos a trabajar translúcido y simplemente voy a aplicarle fuerte donde van a ir los ojos, cachete, boquita y así vamos a obtener esta carita. Cuando nosotros ya la tenemos así, que ya la tenemos maquillada, ya sacamos nuestras cejitas, ya la tenemos listas, entonces nos vamos a ir con el segundo paso de las puntadas. Acá vamos a hacer un pequeño resumen de donde lo tenemos. Técnica soft hasta la boca. Sacamos labio y sacamos cejas. Es lo único diferente que hemos hecho hasta el momento. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando estas caritas, nosotros le podemos dar diferentes expresiones. Aseguramos atrás y voy a salir acá a este punto de aquí arriba. Aquí. De aquí me voy a devolver. Entro acá. Porque es importante que ya esté maquillado, porque esto es lo que ya en el momento que nosotros hagamos esta costura, ya no la vamos a poder después maquillar. Llego acá, hacia la boca, de la ceja a la boca, y empiezo a subir de a medio centímetro. Esto para acá, ¿para qué? Para que nos vaya dando de una vez una sonrisa. Entonces, llego acá. Aprieto un poquito, me devuelvo, puntada va por encima, a medida que nosotros lo vayamos haciendo, vamos a ir aquí, en esta parte, siempre que nos devolvemos, vamos a ir subiendo medio centímetro y llegamos acá nuevamente. Entro por el mismo lado, salgo donde terminé mi costura, aprieto y vuelvo y subo medio centímetro a salir al mismo lado. ¿Qué tan sonrientes? Lo que ustedes quieran subirle a la sonrisa a nuestros muñecos. Y de una vez aquí vamos sacando las arrugas que llevan nuestros muñecos. Si miramos acá, ya aquí se puede apreciar perfectamente la sonrisa que tenemos a un lado y cómo lo tenemos básico en el otro. Esto mismo lo vamos a hacer al otro lado. Voy de aquí, subo medio centímetro. Salgo aquí a la parte del ojito, me voy por encima, llego nuevamente hasta mi base de nuestra ceja. Y empezamos costura apretando y subiendo cada vez medio centímetro de donde hemos terminado. Vamos midiendo de un lado a otro para que un lado no nos vaya a quedar más sonriente que el otro.
Entonces, si vemos acá, ya tenemos otra facción totalmente diferente, pero nosotros este tipo de facciones las podemos seguir cambiando. Vamos a seguir poniendo, ahora en el medio del cachete, vamos a hacerle el orificio. De la sonrisa a nuestro gordito. Lo vamos a hacer dos veces. Dos veces y ahora paso hasta el otro lado y voy a sacar ahora el de este lado. En toda la mitad llevo mi aguja, nuevamente salimos aquí, y acá tenemos una carita ya humanizada para que nosotros podamos poner a diferentes proyectos. Recuerden que esta no es una técnica que nosotros trabajemos solamente en Navidad, aunque hay muchas personas que trabajan la Navidad todo el año para hacer sus negocios el fin de año. Pero esta técnica, con esta técnica podemos sacar nosotros hasta 7 modelos de caras totalmente diferentes. Entonces, si ustedes quieren hacer, anímense, la base es la del soft, puntos y costuras diferentes. Si ustedes quieren contactarse conmigo, se pueden comunicar al 310-814-8585. También les recuerdo visitarnos en nuestra página Hogar TV Channel, donde van a encontrar este y más tutoriales paso a paso para que ustedes puedan dar rienda suelta a su imaginación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, los acompañó Rosita García. Chao, chao.